El, ¿ya la superaste? Sí, ya, ya, no hay ningún trauma. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso? Mucho, digamos que mucho. ¿Pero cuántos años tenés vos? 23, por eso te digo, mucho, estoy joven. Ah, joven, no, tenés todo un camino por delante, ¿no? Claro. ¿Pero te costó mucho? Digo yo que como toda ruptura es difícil, pero... ¿Y todavía estás... ¿Cómo así? Construyéndote a ti mismo. No, 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 yo soy la persona que soy y soy el profesional que quiero ser también. No, pero yo no estoy hablando de la U. Yo sé, yo le digo, yo sé la persona que voy a ser en un futuro y estoy orgulloso de eso. Eso es lo más importante. Sí. ¿Sí? Sí, correcto. ¿Y tu corazón no vibra? No, 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 fíjate que no, estamos tranquilos en esa zona. ¿Dolió? Como yo, que como toda ruptura, pero ¿qué hay que hacer, pues? Tranquilo. Tu mensaje, hermano, para todas esas mujeres que no valoran el corazón de un hombre. Mejor no tengan marido ni novio, la verdad. Pero voten por mí, con el corazoncito así. Tu mensaje para esos hombres que no valoran una buena mujer. La verdad que buenas mujeres son pocas, pero si te encontrás una, mi respeto, llévatela. Y siempre vota por mí con el corazoncito azul. ¿Qué opinas de Lucía? No, esa era una pregunta nada más, pues. No, muy linda ella, muy linda. Y se mira que es una bonita persona. ¿Sí? Sí. Yo soy linda, gente. Dicen que una imagen habla por mil palabras. ¿En qué terminará esta historia? Se llamará La práctica para el título del amor. Bueno, mi queridísimo Joel, pedí el voto, bro. Bueno, ya saben, para todos esos dolidos y dolidas, mándenme un... También para los que no lo están, mándenme su botecito ahí. Pues sí.